Outside my window, is everything pale and cold? Can't seem to pick up my phone. It's been ringing all day long. Behind these clouds, I know the sun will be, but today's raining, so be patient with me. I'll be. Hola a todas, espero que estéis muy bien y bienvenidas a otro vídeo más. Mi nombre es Andrea, para las que seáis nuevas por aquí, subo vídeos de motivación para la limpieza y para hacer todo lo que tengas pendiente, así que espero que te quedes por aquí y te unas a esta pequeña familia. El día de hoy comienzo la limpieza por la cocina. He recogido en primer lugar pues todos los platos, vasos, cubiertos, pues lo que habíamos fregado antes de empezar el vídeo, porque bueno, habíamos desayuno y demás y pues lo ha dejado mi pareja todo fregado, así que nada, yo lo he guardado en su sitio. Y ahora lo que voy a hacer antes de ponerme a limpiar la cocina, porque mi idea es darle un repaso a todos los armarios, es pues nada, limpiar la encimera, el frontal. Utilizo un spray quitagrasas, ya os dije en el anterior vídeo que se llama Zorca, y la verdad que me gusta muchísimo este producto, así que es el único producto que utilizo la verdad para limpiar la cocina, porque desengrasa súper bien. Enseguida que lo echas, la grasa ya está escurriendo y bueno, que me apaño muy bien con él, la verdad. Con la bayeta también aclarada y bien escurrida, le doy un poco a la bandeja donde tengo los dispensadores de jabón. Nunca le doy con el producto directamente, solo con la bayeta, ya os digo, bien aclarada y escurrida. Por si queda algún resto de jabón pega o lo que sea, pues quitarlo y no dejarlo ahí. Y por si me preguntáis de dónde son estos dispensadores, pues creo que son de AliExpress. De todas maneras lo buscaré y os dejaré el enlace si queréis en la cajita de descripción del vídeo, pues os interesa. Me parecen muy cómodos porque tienes uno para el jabón de lavar los platos y el otro para las manos, y no sé, me parece buena idea tener así los dos justo al lado del fregadero. So many heartbreaks goes back to 2014, and I think that she knows it. And if you've seen her, I know that you would believe it, 'cause I know that you'd want her to. Everyone's taking their shot, but missing out on the cut. I think she knows that she drives them crazy when she's looking like that. Para limpiar la placa, como siempre, utilizo la piedra blanca, aun habiendo ya pasado la bayeta con el resto del desengrasante. Me gusta pasar este producto porque la deja súper bien. Nada, con la esponjita que viene, pues la mojo, la froto un poquito en la piedra blanca y ya directamente sobre la placa pues la le voy dando, y ya bueno, pues luego aclarar con la bayeta y listo. La verdad es que es un producto que me gusta muchísimo para limpiar la vitro, porque la deja súper brillante y muy muy limpia. Después de haberla aclarado, normalmente siempre me gusta pasarle una hoja de papel de cocina pues para terminar de secarla y sacar brillo, y ya os digo que se queda de lujo. Una vez que ya tengo toda la zona de la encimera lista, pues me paso ya con los armarios. Utilizo el mismo producto y la misma bayeta. Y ya os digo, voy dándole y aclarándola y escurriéndola. No voy a cambiar de bayeta porque es absurdo si la voy limpiando cada poco rato. He de decir que aquí en el vídeo no vais a ver que estoy secando los armarios, pero me di cuenta que a contraluz
se veían mogollón de marcas, como yo que sé, como si no habría limpiado los armarios, o sea, horrible. Así que tuve que darle con un poquito de vinagre de limpieza y el típico trapo de los cristales, pues para quitar esas marcas y que se secarían por completo, porque en esta cocina, si no los seco, no quedan bien. Anda, mira, aquí se está viendo, pensaba que no lo había grabado, pero sí. El microondas es algo que limpio muy muy a menudo, y eso que siempre utilizamos tapa cuando calentamos algo en él para que no salpique, pero al final algo de suciedad siempre sale. Así que limpio todo el interior y el plato, aunque aquí no se vea, bueno, creo que en el reflejo lo estáis viendo. Me gusta siempre lavarlo a mano con el estropajo y el Fairy, nada de echarle el quitagrasas y limpiarlo con la bayeta. A mí me gusta por eso, frotarle con el estropajo y asegurarme de que se ha limpiado bien. Me paso a los armarios de la parte baja y bueno, aquí sin más, voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho arriba. Con el horno me tengo que poner otro día que tenga más tiempo a limpiarlo bien a fondo y a desmontar la puerta para poder limpiar el cristal por dentro, porque la verdad es que da pena de cómo está, está bastante sucio, así que hoy, bueno, este día como trabajaba de tarde, pues tampoco me quería complicar mucho. Esto ya otro día que tenga libre o que no tenga tanta prisa, pues ya me pondré con él. El fregadero sigo limpiándolo con mi cepillito, pero como no he comprado Cif ni la crema esa que me gustaba mucho, que era la réplica del Cif de la marca Carrefour, porque aquí ya no tengo Carrefour, pues le echo un poquito de Fairy y así que salga bien de espumita y ya después pues lo aclaro bien con la bayeta. Pues cocina limpia y recogida, me paso al salón y aquí lo primero que voy a hacer va a ser doblar toda la ropa que tengo ya seca en el tendedero para guardarla ya en su sitio y pues no tenerla por medio y que no me moleste mientras limpio esta zona. Between getting no love and getting way too much, I pray.
Y bueno, otra cosa que hago siempre antes de ponerme a limpiar es recoger todos los juguetes de la gata, que no son pocos. Tiene muchísimas pelotas, muelles, porque le encanta jugar con eso. Entonces, bueno, se las tengo metidas siempre en un bote de estos grandes de plástico, que se lo dejo siempre en el suelo al lado del rascador, porque le gusta cogerlos a ella con la boca. Y pues bueno, es lo que tiene. Se los recojo y a los 10 minutos están otra vez por ahí, pero si quiero pasar el aspirador, pues tengo que quitarlos del medio, sí o sí. Aunque sepa que luego me los va a volver a tirar, pero es lo que toca. Una vez recogido todas las pelotitas y todo, voy a doblar las mantas, a colocar bien pues los cojines, los sofás. Voy a quitar el polvo de los muebles del salón, que oye, que para el día a día utilizo el plumero. Ya sé que a mucha gente no le gusta porque dicen que levanta más polvo que lo que limpia, pero a mí la verdad es que me apaña muy bien, lo hago muy rápido con él. Además, este es del Shein y es de tipo trapo de estos de microfibra, que lo echas en la lavadora, lo limpias y lo tienes como nuevo. Tenía el de Mercadona, pero no sé dónde lo he metido, así que me cogí este para probar. A no ser que haga la limpieza así un poquito más profunda, que entonces ya me gusta usar el barreñito con un poquito de DisiClean, agua y hacerlo así como un poquito más en profundidad. Pero si no, en el día a día con esto lo hago bastante rápido y lo deja bastante bien. Me paso ya a nuestra habitación y bueno, hoy no tocaba cambio de sábanas, así que simplemente voy a hacer la cama. Voy a estirar bien la bajera, que estas sábanas son de cama de 1,50 y la nuestra es de 1,35, así que quedan grandes. Por eso vais a ver que quedan como arrugas, porque ya no sé cómo estirarlas, aunque las remeta por debajo, pues sigue quedando como ondulaciones. Y pues bueno, no es que no las estire, es que son más grandes que el tamaño de nuestra cama. Aquí ya eran más o menos las 9 de la noche y quería enseñaros a hacer esta receta, que es súper fácil y rápida. Y digo fácil y rápida porque la vamos a hacer en la freidora de aire en tan solo 12 minutos. En este caso la vamos a hacer con la nueva Cosori Premium 2 Plus,
Las que me seguís de hace ya bastante tiempo sabéis que yo tenía la Cosori blanca de 5,5 litros y siempre, os hablaba maravillas de ella. Es más, siempre, bueno, os lo recomendaba porque a mi parecer es de las mejores, por no decir la mejor marca de freidoras de aire. Y bueno, esta vez he tenido la oportunidad de poder probar la nueva que han sacado y sigo reafirmándome en todo lo que os decía siempre, porque es que es una maravilla. Aquí estoy haciendo unos rolls de hojaldre con bacon y queso. No es una receta de lo más saludable, pero oye, para esa noche en la que te apetece comer algo más así, pues está bastante rica. Y ya veis que solamente es poner la masa de hojaldre, cubrir con bacon dejando un borde libre para que se fije bien el hojaldre y una fila de queso en lonchas. Se enrolla, como estáis viendo aquí en el vídeo, y luego se corta en rodajas. Las voy a ir metiendo en la freidora previamente precalentada y esta vez voy a usar el programa manual a 205 grados durante unos 15 minutos aproximadamente. Estos 15 minutos me van a servir para hacer las dos tandas y mientras se va haciendo yo os voy a enseñar más al detalle esta nueva freidora. Por aquí, como veis, un plano general de la freidora, pues para que la veáis mejor. Es completamente negra y lo que tiene de especial es la ventana con luz en la parte del cestillo. Es un puntazo, la verdad, poder ver cómo va la comida sin necesidad de abrir y cerrarla todo el tiempo y que se nos vaya el calor. Esta freidora es de 6,6 litros, por lo que tiene un tamaño bastante bueno, sobre todo si sois bastantes en casa. La rejilla es extraíble y se puede lavar todo, tanto a mano como en el lavavajillas. Es el botón de encendido y de apagado y como veis ahí tenemos un botón azul de una bombillita, ahora lo vais a ver mejor. Y bueno, por ahí con la luz veis el interior de la freidora como os he comentado antes. La pantalla táctil es muy parecida a la otra Cosori, tiene 8 programas en total, 4 a cada lado. Cada uno de ellos pues ya tiene una temperatura y un tiempo predeterminado. Y también si os fijáis, justo debajo hay dos botones azules que depende del programa que elijáis pues se activan o no. Uno es el shake, que es el de agitar o remover el cestillo, y otro es el precalentamiento. Para precalentar le damos al botón de pre-hard o como se diga y automáticamente ya sale una temperatura y un tiempo predeterminado, 205 grados, 5 minutos. Ahora lo vamos a poner de forma manual, cambiando nosotros el tiempo y la temperatura. Le damos a ese botón del medio y con el primer toque cambiamos los grados de temperatura, más calor o menos calor, según lo que queramos. Con un segundo toque cambiamos el tiempo, lo mismo, más, menos, como queramos. Y de igual manera sirve para precalentar de forma manual, eligiendo tú por la temperatura y el tiempo. No hace falta que le des a pre-hard si no quieres esa temperatura y ese tiempo. También tenemos la opción de asar y de hornear, que en la otra Cosori viene con dibujitos y en este caso pues viene con la palabra en inglés, pero es lo mismo. La verdad es que es una freidora bastante intuitiva y fácil de utilizar. De todas maneras viene con esta carpeta, ¿vale? En la que su interior tenéis 3 libros. El primero blanco pues son las instrucciones que vienen en todos los electrodomésticos. I see it in your eyes.
Este segundo es una guía de referencia donde, bueno, te vienen consejos pues para un buen funcionamiento. Tenéis también un manual de uso rápido, es como un manual de instrucciones pero resumido con dibujos para que me entendáis. Y luego tenéis otro apartado donde sale un listado de todos los programas y de comidas con sus tiempos, temperaturas, por si dudáis en algún momento de cómo ponerlo, pues podéis echar un vistazo y ahí lo tenéis todo detallado. Es bastante práctico. Y por último, este es el libro de recetas que viene en todas las cosorís y está muy bien porque te vienen bastantes ideas para hacer así de forma rápida. Y oye, yo ya he echado el ojo así alguna y son muy fáciles de hacer y súper bien explicadas. Y si os interesa la freidora, pues en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace de la promoción. Tenéis hasta mañana para poder aprovecharos de la oferta que tiene. Y si os queda de 149,99 a 119,99. La verdad es que está genial para ser la nueva freidora que han sacado. Y bueno, renta, al menos para nosotras, que la usamos a diario para mogollón de cosas. Bueno, y mirar qué bien se ve la comida a través de la ventanilla, la verdad es que es un puntazo y me encanta que traiga esta opción. Aquí ya es a la mañana siguiente. Esta semana ya os he dicho que bueno, estaba de tarde, por lo que os toque grabar los vídeos por la mañana. Entonces, bueno, lo poquito que voy pudiendo hacer cada día, pues os lo junto todo en un vídeo para que lo veáis. Aquí estoy fregando el cestillo para dejarla ya limpia, porque la usamos anoche con la cena y ahora por la mañana para las tostadas. Y estaba algo sucia del queso, así que bueno, me la dejo ya fregada, que no cuesta nada. Aquí lo primero que voy a hacer va a ser poner una lavadora porque ya teníamos el cesto bastante lleno y esta lavadora no es que sea muy grande, creo que será como de unos 5 o 6 kilos más o menos y la verdad es que cabe la ropa justa, entonces bueno, cada poco pues tengo que ponerla. Es cierto que somos dos personas y que apenas manchamos mucho, entonces no acumulamos mucha ropa. Pero es verdad que ha habido algún día que igual he llenado el cesto un poco de más y no me ha entrado todo en la misma lavadora y he tenido que dejar igual algo que no me urgía pues para la siguiente colada. Esta mañana tenía pendiente pues aspirar los sofás y la alfombra en profundidad con la aspiradora esta que tengo de hace un montón de tiempo, que es la de los ácaros, que saca mogollón de polvo y de suciedad, pues con esta lo voy a hacer. La alfombra sí que es cierto que la aspiro a diario con la de mano, con la aspiradora normal de la casa, pero los sofás hacía tiempo que no lo hacía y el otro día me acordé de que tenía esta aspiradora en el trastero y pues la cogimos. Vais a ver después todo el polvo que saco de los sofás y de la alfombra. Es una barbaridad.
keep on running, grab the fun and live in life. Vosotras mismas me diréis, ¿en qué momento mi sofá ha cogido semejante cantidad de suciedad? O sea, no me lo explico. Y de la alfombra, vamos, ni te cuento. Y eso que la aspiro a diario. Y ya por último, en la limpieza de hoy, pues como ya he terminado la lavadora, voy a colgarla en la terraza, que hacía bastante buen tiempo, así que voy a aprovechar que hace sol para colgarla afuera y que se me seque en poquito tiempo. Ya veis que a la ropa no le pongo ningún tipo de pinzas y las cuelgo por la zona de las axilas, tal y como me recomendasteis hace mogollón de tiempo, y bueno, pues desde entonces las cuelgo así, a no ser que haga mucho aire, que entonces sí que le pongo un par de pinzas, pero por norma general no. Solamente pongo pinzas pues a la ropa interior, que es lo pequeño y lo que se puede volar así con más facilidad. La ropa interior, no sé si os habéis fijado, que siempre que pongo una lavadora la meto dentro de esa malla, porque de esta manera pues no se me pierden los calcetines y tampoco se me deforman los rellenos de los sujetadores, y bueno, así lo tengo todo más a mano y lo encuentro todo mejor y no se mete por dentro de la ropa, y pues no sé, me parece mucho más cómodo, la verdad. Y me voy despidiendo del vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, que le deis a like y que suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Os mando un beso muy fuerte y nos vemos prontito en el próximo vídeo, que espero que sea la semana que viene. ¡Chao, chao!